Derechos Humanos de la ONU se reunieron con la Corte Suprema para entregar algunas conclusiones sobre la situación que vive el país. Además, integrantes de Human Rights Watch sostuvieron un encuentro con el director del Instituto de Derechos Humanos. Los detalles de estas actividades las tiene Daniela Valdés en vivo. Adelante, Daniela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, fue una reunión que se extendió por un poco más de una hora ahí en la sede de Providencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que, como tú bien decías, tenía entre los integrantes al director del Instituto de Derechos Humanos, además de su equipo, y también el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Fue bastante extensa la reunión para luego dar una conclusión y fíjense que José Miguel Vivanco fue bastante cauteloso, diciendo entonces que él ha llegado para sumarse, por supuesto, a los observadores internacionales y para verificar las presuntas violaciones de derechos humanos en Chile, pero que no va a emitir ningún tipo de conclusión hasta no conocer caso a caso, detalle caso a caso, y así, por supuesto, poder tener una fotografía completa y así emitir algún tipo de conclusión. Pretende hacer un recorrido no solo en Santiago, sino que en varias ciudades del país, y dice que así el tiempo lo permite, porque van a extenderse hasta 2 semanas más en Chile su visita. Pretenden así poder llegar hasta la región del Biobío, quizás pasar por Concepción y también moverse por la región de Valparaíso. Pretende, les decía yo, revisar caso a caso y así poder verificar la veracidad y la dimensión de cada caso. Ha dicho entonces que no va a hacer conclusiones anticipadas y que va a realizar entrevistas en ambos lados, no solo entre los civiles, sino que también entre los policías y quienes han resultado heridos en ambos lados. Lo que ha dicho es que parte de su obligación entonces es tener una película o una fotografía completa y no parcial de lo que ha ocurrido en Chile. Se le consultó también qué posibilidad o qué proceso se podría abrir en alguna corte internacional con lo que está ocurriendo en Chile. Él ha dicho que todo lo que se pueda concluir o lo que ellos terminen de analizar va a quedar de manera pública, disponible para todo tipo de organizaciones o entidades a nivel nacional e internacional. Por lo mismo, entonces, esto podría tener consecuencias internacionales, pero también ha dicho que si es que el país o si es que a nivel nacional las instituciones hacen el trabajo como corresponde, ellos mismos pueden determinar las responsabilidades en sancionar sin, por supuesto, requerir de la participación de órganos internacionales. Los invito a que escuchemos las palabras que hubo del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también de José Miguel Vivanco. Le hemos pedido 3 cosas. En primer lugar, que recurriendo a la mayor cantidad de fuentes posible nos ilumine señalando qué es lo que está pasando en Chile. En segundo lugar, desde una mirada, desde la experiencia y también desde fuera, nos diga escenarios posibles de realización y, en tercer lugar, recomendaciones. Nuestra práctica es conducir las investigaciones nosotros mismos y sobre la base de un diagnóstico que podemos, que esperamos poder hacer en los próximos días, emitir un pronunciamiento. Tanto en cuanto a casos sobre exceso en el uso de la fuerza, como también respecto de hechos de violencia extrema que se han producido en el país. Claro, su trabajo, decía, tiene que ver más allá de poder guiar, el asesorar y, por supuesto, ver qué caminos pueden tomar a nivel nacional. Y también, en paralelo, durante la mañana lo que hubo fue lo que se entregó también al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Fíjense que esto ocurrió también muy temprano cuando varios integrantes de la Misión Internacional de Observación que constataba la vulneración de derechos humanos entregaron al presidente de la Corte Suprema conclusiones preliminares y recomendaciones que, a partir de la información que han recabado en estas 6 jornadas de trabajo, han podido entregar y que tiene que ver con información no solo de Santiago, sino que además de Valparaíso y de la región de la Araucanía. Escuchemos también las palabras que hubo de los voceros a cargo. Junto a una veintena de organismos de derechos humanos y de sociedad civil de Santiago, de Valparaíso y de la Araucanía, hemos convocado a organismos de derechos humanos y de sociedad civil de América Latina, pero que representan también federaciones y agrupaciones de derechos humanos para conocer en terreno durante una semana la realidad de los derechos humanos en el país, en el complejo contexto de protesta social y también de reacción frente a esa protesta social por parte del Estado. Y también otro episodio se registró en el frontis de La Moneda, entonces, cuando el senador Moreira daba unas declaraciones a la prensa. Ustedes pueden ver las imágenes que un grupo de funcionarios de la SECPRES, entonces, se posicionó tras él para levantar, entonces, unos carteles que habían impreso y que decía que se estaban cometiendo violaciones de los derechos humanos de manera sistemática. Él interrumpió ahí el punto de prensa para poder también conversar con estos manifestantes y aclarar, entonces, lo que él había dicho y el trabajo que finalmente están haciendo los parlamentarios para poder aclarar estos episodios. Escuchemos también sus palabras. Eso no es verdad. Yo he estado con toda la izquierda, he estado con las personas, eso no es verdad. Y si hay alguna persona que ustedes creen que se le ha violado, yo estoy dispuesto. Yo sé que tengo un pasado, pero a partir del 89 entendí el valor universal que tienen los derechos humanos. Y créame, se los digo de verdad y de corazón, no es sistemático. Sí hay violación a los derechos humanos y lo hemos pedido a través de la Comisión de Derechos Humanos que esos casos de verdad se investiguen y se sancionen. Y yo voy a estar ahí. Me permite ahora, ¿usted cree que los 200 casos de ojos mutilados no es sistemático? Es sistemático, pues, señor. Han sucedido... No son casos aislados, son 200 casos. Han sucedido en distintas manifestaciones. Y eso es lo que no queremos. Y eso es lo que le hemos pedido al presidente, que con el nuevo protocolo que dio a conocer ayer día Carabineros no se vuelva a repetir. Claro, es parte de lo que también van a analizar, por supuesto, y evaluar estos observadores a los que se han sumado el día de hoy, que son 3, y que finalmente, les decía yo, no solamente van a recorrer Santiago, sino que también pretenden, si el tiempo los acompaña, poder también recorrer algunas regiones como el Biobío, Concepción y también la región de Valparaíso. Se ha sumado a ellos entonces José Miguel Vivanco para así, con el resto de los observadores internacionales de la ONU, poder verificar estas presuntas violaciones de derechos humanos y también ahí recién entregar una conclusión. Él ha dicho, les decía yo, que ha sido bastante cauteloso, diciendo que les gustaría poder conocer caso a caso, incluido también el caso del joven Gatica, para así poder tener en detalle una evaluación de ambos lados y, por supuesto, poder darle información, tener la información de todas las fuentes posibles y así elaborar una fotografía completa de lo que estaba ocurriendo en Chile. Poder también así dar las recomendaciones que ha dicho Sergio Mico, ellos van a recibir, y esta especie de guía para saber si es que es necesaria la participación o la apelación a algún tipo de corte internacional, o ver si es que finalmente los organismos nacionales, a través de su responsabilidad y de su trabajo, pueden también iniciar las investigaciones y también ver algún tipo de sanción posible. Todo eso parte el día de hoy con su llegada, y les decía yo que se va a extender su visita hasta cerca del 22 de este mes, entonces, para poder así luego de eso elaborar algún tipo de conclusión, José Luis. Perfecto, Daniela. Quedamos muy atentos a la diligencia que están realizando los distintos organismos de derechos humanos en nuestro país. Que tengas buenas tardes.